Senadora Alejandra Reynoso Sánchez, del Partido Acción Nacional. Por favor, senadora. Con su permiso, presidenta. En el exhorto que hoy se está discutiendo, no tengo la menor duda de la solidaridad que debemos de tener con el pueblo cubano. Haciendo referencia a palabras mencionadas por quien me antecedió, hablan de amistad histórica, México-Cuba. Estoy de acuerdo, pero los amigos también se dicen la verdad. Los amigos se defienden, los amigos defienden los derechos humanos. Hablan de la empatía, la solidaridad y los derechos humanos que se tiene, pero aparentemente solo con el gobierno cubano. No he escuchado que desde esta tribuna se hable y se defiendan los derechos humanos de los cubanos, de las cubanas que están siendo violentados todos los días. No he visto la solidaridad con las más de 1,000 personas presas por manifestarse en contra de un régimen. Evidentemente votaremos a favor de este exhorto, pero no podemos dejar de mencionar lo que está pasando con la dictadura cubana. No podemos dejar de mencionar cómo se están violando constantemente los derechos, no solamente de cubanas y cubanos, cómo se atenta contra periodistas que opinan diferente a un régimen. ¿Por qué el gobierno no acepta escuchar las protestas de sus ciudadanos? ¿Por qué tanta persecución política? ¿Y por qué de eso no se habla desde México? ¿Por qué al contrario se le pone la alfombra roja para recibir a un dictador y se festeja lo que el dictador hace contra su comunidad? Sí, sí queremos la solidaridad con el pueblo cubano. Y también queremos que los recursos de México se queden en México, más recursos para la salud a México y menos recursos para el régimen de Cuba. ¿Por qué le duele al régimen cubano que los ciudadanos cubanos estén despertando? El 11 de julio, Cuba abrió los ojos, comprendió la fuerza y el poder que tienen en sus manos. Cuba vive una dictadura totalitaria que no conoce Estado de Derecho. Cuba vive una dictadura totalitaria que no conoce el respeto a los derechos humanos. Cuba vive una dictadura totalitaria que ha costado a vidas. Sí, se ocupan, como dijera quien me antecedió, empatía, solidaridad y derechos humanos. Para las y los cubanos, pero para el régimen no merece la solidaridad de México. Los cubanos y las cubanas tendrán siempre nuestro apoyo, nuestra solidaridad y por supuesto que habremos de votar a favor de este exhorto. Pero no nos olvidemos del daño que le están haciendo a su propia población, un régimen que no respeta libertades, un régimen que atenta contra sus ciudadanos, un régimen que también ataca a los periodistas. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.